Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quiénes nos acompañan? Bienvenidas a un tutorial, chicas. Agradecemos a Miss Brenda por la oportunidad que nos da de compartir un tallercito más acá en su página. Le deseamos muchas felicidades en su cumpleaños. Hemos preparado este proyecto que puede servir para todo tipo de ocasión. Es un osito que está sobre una basecita. Les puede servir de dulcero, de una cajita bombones, una cajita sorpresa. Y la decoración queda a gusto, ¿verdad? Esto viene aquí así. Es una cajita bombones, dulcerito, para monedas. El proyecto podría ser amor y amistad o de cumpleaños, en vista que es eso lo que estamos festejando. Este es el pequeño proyecto que les he compartido. Miren, que he preparado para compartirles esta tarde. Espero me puedan acompañar. En la medida que se vayan conectando, vamos compartiendo. Y les voy diciendo entonces la dinámica si quieren los moldes. Mi pequeño proyecto mide, con todo y la basecita, 18 y medio. Solo el osito está midiendo con las orejitas así grandecitas 10.5. 10.5 el osito. Recordemos que está sentadito, entonces eso le hace ver un poquito más bajito, pero así. Ustedes lo pueden colocar acá en un dulcerito, en una latita, en un botecito, en una copa, en lo que ustedes quieran. En un arreglo de flores eternas. Ya ven que esos son de los últimos que están de moda. Este es el que les voy a compartir. Buenas tardes, queridas. Saludos desde Bolivia. Gracias, Miss Gladys. ¿Cómo está? Qué ternurita. Qué bueno que les ha gustado. Esta es mi propuesta. Lo que vamos a realizar es nada más el osito, porque como les comento, lo pueden hacer sobre una cajita de bombones, una cajita de chocolate, una copa, una de vidrio, el uso que ustedes quieran. Y solo le cambian acá la fachada de enfrente. En vez de corazón, podrían colocarle un rotulito de feliz cumpleaños, aniversario. O te quiero amiga y así, ¿verdad? Hemos entrado un poquito tarde, pero esperamos poderles recompensar el tiempo y nos vamos a poner a trabajar. Yo no tenía lo que es foamy escarchado o diamantado en rojo para que tuviera un poco más de brillo lo que es nuestra basecita del corazón. Entonces, vean, voy a utilizar mi plantilla que la he sacado en foamy de 2 milímetros, pero ustedes pueden hacerlo en 3, en 4 o apilar los moldecitos o en un cartoncito para que se ponga más fuerte. Y acá la palabra love, que puede ir así o cualquier troquelado que ustedes puedan conseguir en alguna tienda de mercería. Como el silicón no suele pegar muy bien en bases cuando tienen diamantado, escarchado, entonces lo primero que yo hice fue pegar la palabra al centro del corazoncito o de esquineado, ahí donde ustedes más les guste, y luego le hice el trabajo de escarchar yo misma o diamantar yo misma mi foamy.
Vea. Primero lo coloqué así. Luego voy a tomar pegamento escolar y un pincel para poder aplicar pegamento o goma blanca y luego espolvorear la diamantina o escarcha que tengan por allí. Blancanieve, buenas tardes hasta Colombia, saludito. Veo que se están conectando, chicas, gracias por la compañía. Miren, acá voy a ir aplicando en el área donde me ha quedado libre, de donde no está la palabra, miren. Ahí voy a colocar pegamento o goma blanca. ¿Por qué lo hiciste así? Me van a preguntar. Bueno, en algunas ocasiones, todo cuando pegamos piezas con silicón sobre foamy que viene diamantado, no tiende a desprenderse o a no pegar. Entonces, en esta ocasión lo estamos fabricando nosotras. Ya ven que solemos salir del compromiso o nosotras mismas creamos el foamy hasta toalla, ¿verdad? En este caso los ositos, entonces también podemos hacer nuestro foamy diamantado. Pili Pili, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias a todas por acompañarnos. He comenzado por esta parte del proyecto para darles tiempo que se conecten, que nos apoyen compartiendo y poderles entonces decir cuál es la dinámica. Para las que no me conocen, mi nombre es Gisela Zelaya, yo estoy transmitiendo desde Honduras y mi página se llama Artística Cel Tutoriales. Acá al fondo y acá en la mesa ustedes pueden ver mi logo. Así que si ustedes por ahí les aparece algún like o alguna publicación y ven mi logo, pues sepan que ya pudieron tratar a la maestra creadora de esa página. Hola Andy Mejía, ¿cómo estás? Saluditos hasta Nicaragua. Me pierdo por ratos, chicas y chicos. Con esto de las temporadas, bueno, acá en mi país, este miércoles se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Entonces los afanes, los encargos, están a la orden del día. Por eso ustedes no me van a ver mucho conectada. Y de hecho en mi página tenemos también maratón. Y por ahí andamos también en transmisiones. Hay que apoyar a las maestras que se están presentando. Entonces, por ahí. Qué bueno que les ha gustado, hermosa. Miren, vamos a espolvorear lo que es nuestra diamantina, ya sea poco a poco. Con los dedos, con una bolsita de plástico, alguna cucharita, con lo que ustedes consideren que se sienten más cómodas aplicando la diamantina. Como no es mucha el área donde tiene que estar cubierto, entonces yo lo voy haciendo poco a poco. Gracias Andy por compartir el link de mi página. Vamos a anclarlo por acá. Espero que se pueda conservar. Miren, si ustedes no conocen mi página, ahí les vamos a dejar fijado el link. Pueden irle a dar me gusta si quieren ver los proyectos que se están desarrollando. Hay maestras invitadas también. Pronto vienen los retos y ahí van a estar las convocatorias. Les esperamos por la página. Hola, Ivoncita, ¿cómo está, hermosa? A los tiempos, ¿verdad? Que no les vemos, que no les platicamos, que andamos ausente, pero ya nos vamos a activar. Muy pronto, claro que sí. Vean. Vean cómo va quedando.
es muy poco lo que se desperdicia. Y como yo no apliqué en la palabra lo, entonces vamos a limpiar y debería de quedarnos ligeramente perfecto. Es como si lo hubiésemos hecho en un foamy diamantado, ¿eh? Lilian Mayorga, saludos. Gracias por acompañarnos. Adriana López, buenas tardes, hermosa. Miren, este es el rotulito que tiene mi osito. En este caso, pues el proyecto es amor y amistad, pero puede ser feliz cumpleaños o cualquier ocasión que ustedes quieran. Así trabajé yo lo que era mi rótulo. Vamos a dejar que esto se seque por acá mientras avanzamos en otra parte del proyecto. Tengo 11 personas, no sé si hay más personitas conectadas. Quiero decirles que por cada 100 compartidos voy a estar liberando 5 moldes del proyecto del día de hoy. Por cada 100 compartidos vamos a tener 5 moldes. Vamos a sortear 5 moldes al final de la clase. Si usted quiere colaborar con la causa, con la página, apóyenos con los compartidos. De hecho, si ya entró por acá al en vivo, regálenos un like también acá en la página de Taitos Creativos Kiri, que es de nuestra profesora querida, Miss Brenda. Si ya sigue en la página, si ya sigue en la mía, pues también. Les agradecemos muchísimo el apoyo entonces, ¿ok? Compartido, muchísimas gracias. No sé si ahí logran ver, lo acerco más. Ustedes me dirán. Bueno, vamos a continuar con la elaboración ahora sí de lo que vendría siendo las orejitas. Vamos a ir por las cositas más, como más pequeñas, pero que son relevantes en el muñequito, dándoles tiempo de que se vayan conectando y compartiendo. El molde de la orejita es así. Lo vamos a hacer el pegado con el borde a borde. Acá tiene corte biselado. Vamos a sacar 4 piezas porque son 2 por orejita. 4 de estas. Y para el centro de la orejita serían pues nada más 2. Así. Gracias por difundir. Muchísimas gracias. A esto le vamos a aplicar pegamento de doble contacto. Miren, este pega súper rápido. Así le hacen la marca y la verdad es que sí, es muy bueno para el tema de las manualidades. Es el único que he encontrado para poder trabajar foamy, porque de hecho siempre he utilizado el pegamento para carpintero, para madera o para zapatos, pero ese tiende a ser más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, pues miren que me he encontrado este, que es un poquito más ligero, pero es cierto, pega muy bien y se adapta muy bien a mi foamy. Bienvenida a la celebración de mi cumpleaños, un honor contar con tu presencia, un fuerte abrazo desde Guatemala. Gracias, profe. Muchas felicidades, que los cumpla más. Los años de Matusalén, con salud y mucha, mucha prosperidad. Le decía a la profe, la clase era el día de ayer, chicos. Pero le decía, hágame un tiempo, porfis. Mire que mi mamá anda mal de salud y apenas nos estábamos recuperando. Cada noche es un desvelo. No, no saben ustedes lo cansado que es eso. Por noche dormimos, por noche no dormimos. Entonces, andaba súper agotada el día de ayer. Y apenas, ¿verdad? Apenas. Entonces digo yo, no, mejor le voy a que me voy a levantar mañana, temprano, con actitud. Y le vamos a cumplir. Por eso estamos hasta hoy. Mil disculpas a las que estuvieron esperando la clase el día de ayer. Vean, le he colocado el pegamento de doble contacto en el orillo o en el bordecito, ¿eh? A la orejita, no así en la parte que está ovaladita. Aquí no, solo en el alrededor. ¿Vieron? En el caso del color negro, o este color así, puede ser el color que deseen, rosadito, color piel,
salmón. En este caso yo lo voy a hacer en este color, ¿ok? Pero esta solo le vamos a dar calor en la plancha para que tome la formita de la orejita. Esto en el caso de las orejitas. En el caso de los de lo que es la nariz es como un diamante, vean, va así. Para lo único que vamos a hacer es un destellito de luz en color blanco. Estoy preparando estas piezas porque van para el calor y ya necesito que estén listas. Entonces vamos a tenerlas preparadas para ahorrar tiempo. Miren, solo es un destellito de luz a la nariz, eso es todo. En el caso de los ojitos, he utilizado uno de base y uno que vendría siendo mi fondo y este que vendría siendo el centro. Así. Para lo cual, miren, el que va de fondo, pues lo vamos a dejar así, le vamos a dar calor y luego lo armamos. Pero el de color blanco, este sí, yo utilicé el azulito o el color que ustedes quieran para pintarle la parte que vendrían siendo sus el iris. En este caso lo dejé azul o verde, el color que usted quiera, y luego la pupila en negro y los puntitos de destellitos. Ok, entonces en la parte que es blanca vamos acá entonces a pintarlo. Si ustedes no quieren hacerle un diseño pintado a los ojitos, pues también, esto es cuestión de gustos. No hay nada escrito en piedra. Y ustedes háganlo con la técnica que más les favorece, con la que ustedes se sienten más cómoda o los materiales que puedan conseguir. No estoy utilizando nada inalcanzable, miren. Es pintura acrílica azul, luego la pintura negra y los destellitos. Y los ojitos, pues les vamos dando la vista que deseemos. Vamos a 41 compartidos, vamos pocos y ánimo. Ánimo, chicas, porque por cada 100 compartidos voy a estar sorteando 5 moldecitos. Si llegamos a 100... sabrán que ahí ya tendrían 5 moldecitos liberados para sortear y en automático termine la clase, yo se los mando porque ya tengo hasta escaneado eso. Ahora, si llegáramos a unos 500 o más compartidos, podríamos dejar entonces el molde liberado para todas acá en la página y pues para las que quieran, las que pudieran estar alcanzadas con el molde. Llegamos a unos 500 compartidos y liberamos del todo. Como si no, entonces para favorecer y agradecer, ¿verdad?, la compañía, la presencia de las personitas que apoyan desde un inicio hasta el final, entonces vamos a sortear 5 moldecitos cada 100 compartidos. Yo sé que sí se puede, acá el grupo tiene bastantes seguidoras y que son muy muy apoyadoras en las actividades de los maratones. Angélica Martínez, saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones para usted también, mi hermosa. Se reciben en el nombre de Jesús. Y también se le comparte. Muchísimas gracias. Vean. Así igualmente colocamos el azul. Así igualmente usted coloca el siguiente color. Para ir definiendo lo que es su ojo. Vamos a definir nuestro ojito. Estoy comenzando por lo más sencillo para que lo más laborioso lo veamos enseguida. 53 compartidos, vamos, sí se puede. Venimos comenzando, estarán en un sub y baja las vistas. Si usted entró y quiere colaborar, comparta. Unos 10 compartidos que usted deje
De hecho, mi grupo se llama Artística Cel Creaciones. Ustedes pueden compartir las clases ahí en el grupo, que también les va a contar cómo compartirlos. Miren, aquí vamos haciéndole la definición de sus ojitos, ¿ven? No sé si logran verlos en esta parte de la pantalla. Y seguidamente, con el pintapunto, el revés de un pincel, ustedes pueden hacer los destellitos, que nada más son dos puntitos, uno grande y uno pequeño, y uno seguido del otro. Vean, este tiene doble punta, uno más finito y uno más regular. Entonces allí. Ahí están mis ojitos ya. Vamos a dejarlos acá de ladito, cerquita de donde vamos a termoformar. ¿Qué más? ¿Qué más seguimos? Bueno, ya podemos armar nuestras orejitas. Miren, cómo sé cuando ya está listo para hacer la técnica del borde a borde. Cuando no está chicloso y cuando ha perdido como el brillito, ¿eh? Cuando usted junta un lado con el otro, usted puede ver que ellos se adhieren sin ninguna complicación. Él solito, ¿eh? Solo le va haciendo peñisquitos para que se quede bien juntito. Que cierre bien la piecita una con la otra, ¿eh? Le va haciendo peñisquitos, peñisquitos. Lo va juntando y va terminando de cerrar, dando ligeros peñisquitos. Para que quede bien selladito. Normalmente esta técnica solo en ositos la sé usar. Miren, porque son los que vienen de dos pies, a veces en brazos. Este bracito es diferente porque está cargando un rótulo, entonces la manito la hice diferente. Ahí está, nuestra orejita. Voy a concluir con la otra también, porque necesitamos que estén las dos hechas para lo que continúa del procedimiento. Si ustedes hacen bien el cortecito biselado, miren, las dos piecitas se van juntando sin problema. Sin problema se van uniendo, ¿eh? Y si está en el momento justo también del secado correcto, también les va a permitir que se realice. Ahí están las dos orejitas. Queda infladita. Yo le voy a dar calor en esta parte. Y con un boleador o esta herramienta que sirve para las técnicas de la pasta fría. Vamos a ver donde tenemos la herramienta. Agarró patitas. Así le digo yo, agarró patitas. Le dije que estuviera aquí cerca mío porque la iba a ocupar. Tenemos esta, sí. Sirve para hacer, dar volumen. Entonces con esta podemos hacerle su... Que queden infladitos para que queden más bonitos. Acá todavía me hace falta una pieza que es la cola. No se preocupen que todo está en los moldes. La colita es un círculo que le vamos a dar calor en la plancha para que tome volumen
Y pues una vez que está así, usted la pega. Entonces, mire, queda infladita y queda bonita, ¿ve? Ahí. Listo. Ya que tenemos nuestras piezas que van al calor. ¿Ok? Entonces vamos a prender nuestra plancha. Y de ser posible, vamos a aprovechar también para termoformar lo que vendría siendo el cuerpo, las patitas y la cabeza. ¿Cómo van esos compartidos? Cuéntenme. ¿Cómo les va? Estamos haciendo un osito. El osito mide 10.5 porque está sentadito. Está sobre una base de metal que es para dulcero. Y lo decoramos con una cinta de raso, lo que ustedes quieran acá. Lleva un rótulo que dice lo, pero puede decir feliz cumpleaños. Y puede utilizarse también para cualquier evento que ustedes requieran. El osito les puede servir para que ustedes lo puedan colocar, de hecho, hasta en un arreglo de flores eternas. Y también por el tamaño les queda muy, muy lindo, muy apetecido. Si quieren, le colocan el moñito que tiene acá en su orejita. Como si no, entonces solo lo dejan así nomás. ¿Ok? Vamos entonces a buscar. Espero tener por acá mi esponja. Hace días no entraba al taller, les confieso. Ya ven que a veces nos da por ausentarnos. El taller también le da recelo que no estemos en él. Espero que acá en esta almohadita pueda estar haciendo el efecto del volumen. Vamos a colocar la pieza que viene siendo de su colita. ¿Cuántos compartidos van? A ver, cuéntenme. No nos vamos a tardar nada en la clase. Créanme, porque una vez que tenemos las piecitas importantes, lo demás solo es termoformar las extremidades, la cabecita y el cuerpecito, y ya lo tenemos hecho. Voy a utilizar esta esponjita, miren, para y la herramienta para darle el volumen a mi colita. Hasta que ella enfríe. Mi Jane Quintero, saludos y bendiciones, hermosa, para usted también, desde Honduras. Gisela Zelaya le saluda. Vamos a cortar por aquí, miren. Queda infladita, esa sería la cola. Vamos a reservar por acá. Vamos a darle calor a cualquiera de los dos lados que ustedes quieran de su orejita, solo por uno de los lados, y no es mucho el calor tampoco. Y van a presionar la herramienta también así en el centro. Esto es para darle un poquito de volumen, de forma que pues que tenga gracia al proyecto, ¿verdad? Tenga un poquito de gracia para que nos quede bonito los proyectos. También, miren, voy a calentar el centro de la orejita. Le voy a dar también, miren, fuerza con mi boleador. Y al momento de pegarlo en el centro de la orejita, miren, aplicamos acá silicón y colocamos nuestra piecita. Con un dedito se me acomoda. Y ahí me quedo ya. Esta vendría siendo la orejita. Vamos a trabajar la otra. Igual le damos calor.
dejamos que tome volumen, le damos fuerza acá en la almohadita, a ambas piezas y luego pegamos. Por cada 100 compartidos vamos a sortear 5 moldes, chicas. 5 moldes por cada 100 compartidos que colaboremos acá en la página. También pueden dejar un me gusta, un seguir, no sé cómo les aparece, para que apoyemos la página de la profe Brenda. Y si usted no conoce mi página y es la primera vez que me ve, se llama Artística Hacer Tutoriales. Mi nombre es Gisela Zelaya y yo soy de Honduras. Me da mucho gusto tenerla por acá. Espero que el proyecto le guste. Si lo realizan, puede subirlo en el álbum de mi grupo, que es Artística Hacer Creaciones. Con todo gusto para ver lo bonito que usted trabaja, lo bonito que puede mejorar algo y pues tomar idea, ¿verdad? Acá nos compartimos, pues que al final todas somos artesanas. Listo, ya están las dos orejas. La naricita también le damos calor. No es mucho tampoco el calor, miren, que le damos a las piezas, nada más para que tomen un ligero volumen. En el caso de los ojitos, igual, la parte de la base les dije que era la oscura, no se le deja mucho calor. Este es para que no queden planos, ¿ve? Pues ya quedaron así. Y sobre esto vamos a pegar los ojitos que acabamos de pintar. Y acá le damos un ligero también calor, ligero, miren, no es mucho, ¿eh? No es mucho el tiempo que las dejé. Asimismo las pegamos acá sobre la base oscura y voy a probar así a ver cómo queda. Ya ven que los ojitos de los ositos o de cualquier personaje depende de su creador. Entonces yo quiero que mi ojito me quede así. Vamos a ver qué tal se mira con el que vamos a armar. No voy a hacer otro oso panda. Este es un osito panda. Este, pero no voy a repetir el proyecto, puesto que yo necesito utilizar los ositos para las ventas. Entonces voy a hacer un osito de color camel, así, de este otro color, que puede ser también con café oscuro, y si son más vanguardistas la pueden hacer en rosado, en verde, en grises y en el color que usted desee hacer su oso. Deje volar su imaginación. Acá voy a corregir el destellito, miren, porque lo dañé. No había secado del todo todavía. Vamos a dejarlo por acá y vamos a continuar. La cabeza y el cuerpo llevan tallado, así que espero que estén por ahí para que pongan atención cómo es que yo lo voy a realizar. Las medidas de las esferas igual van a ir en la hojita de moldes. Vamos a ocupar una medida para la cabeza, una medida para el cuerpo y dos esferas de otra medida para las patitas. Estas son las esferitas que yo voy a utilizar. Hola Maritza Suárez, saludos, hermosa, gusto tenerla por acá. Empezamos con los tallados. Y vean, en cuanto al cuerpecito, acá voy a buscar mi métrica.
Vamos a hacerle un círculo de aproximadamente un centímetro en la circunferencia en la parte alta de la esfera, ¿ok? Más o menos de un centímetro. Así. Más o menos de un centímetro, miren. Si ustedes no tienen un buen pulso para hacer los cortes, pues bueno, acá si ustedes se fijan, mi esfera trae la marca de fábrica. Entonces lo que yo hago es desgastar la esfera a manera que me quede ahí donde está la medida. Eso me facilita, ¿verdad? Elaborar lo que es un huevo. Si ustedes, así realizo yo de hecho mis huevitos. No siempre tenemos la oportunidad de que vendan huevitos de unicel o de styrofoam por acá, pero los podemos hacer con una esferita. Miren, terminó el corte hasta donde está la marca. En la parte de abajo, como está redondeada, yo necesito que él se sostenga. Entonces le voy a cortar el cachito de abajo, ¿eh? Una nada. Y aquí voy a tomar mi lima, mi lija, mi lima, lo que ustedes tengan para pulir la pieza. Se escondió. Acá está. Yo utilizo esta paleta que sirven para pedicure, miren. Entonces vamos a emparejar acá la base. Y sé que me quedó porque se sostiene. Y vamos a pulir en esta parte por acá. Rosabel Orihuela, buenas tardes, hermosa, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Pueden colaborar con los compartidos. Cada 100 compartidos vamos a estarles sorteando 5 moldes. Si llegáramos a 500 compartidos, dejamos el molde libre para la página. Queda como una campanita. Se viera más huevito porque le corté la parte de abajo. También recuerden que los osos son panzones porque no son tan delgaditos, ¿verdad? Entonces me ayuda mucho para formar caderas y pompas en este sentido, así para hacer el cuerpecito. Para hacer lo que es la cabeza, aquí también hay algunas medidas que voy a utilizar para lo que vendría siendo la cabecita. Voy a ubicar el centro de mi esfera para que ustedes se les haga más fácil. Miren, busquen la marquita, el círculo, ahí donde ha sido el relleno. Sin mucha medida, miren, ustedes pueden llevar la línea hacia los extremos para dividirla en dos. ¿Ok? De igual forma pueden buscar la línea de fábrica de la esfera. En esta no la trae, pero la estamos haciendo imaginariamente, ¿eh? Esa es la línea de fábrica. Esta, ok, y este donde está el vaciado o el lleno, ¿eh? Miren, esto va aquí así. Voy a trabajar en este gajito que está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar, vamos a ver aquí, dividí, tomando en cuenta este punto hacia arriba. O ustedes pueden medir. Me mide 10 centímetros de lado a lado, 10 centímetros. Y marco el centro, vendrían siendo 5. Miren qué exacto me salió, 5. Ahora, al tenerlo así, entonces por esa línea, por la línea de los 5 centímetros,
usted va a bajar 2 centímetros. Y si se le hace muy difícil hacerlo a pulso, entonces siga con su métrica los 2 centímetros hasta el centro. Y luego solo una los puntos. Entonces esta vendría siendo la frente. Y este gajito de aquí vendría siendo la ubicación de los ojitos. Y acá en este punto la nariz. ¿Ok? Este gajito de naranja, pero de naranja de la grande. Es el que vamos a retirar en forma de cucharita, le digo yo. Ese gajito. En forma de cucharita es que usted no va a hacer un corte recto. Yo saco toda la hoja de la del cúter y voy haciendo que se doble. Miren. Para que al momento de desgastar la esfera no me la corte recta, sino que me le deje perfil. Miren, perfil a la esferita. Así me quedan definidos mis cachetitos, la ubicación de mi naricita y obviamente la de mis ojos. Aquí así. Yo ya tengo la carita de mi oso. Muy sencillo y básico el corte. Voy ahora a pulir para quitar todos estos filos que me han quedado. Se hace de manera redondeada de enfrente hacia atrás para que vuelva a su forma redondeada de la misma esfera, que no se note el corte. Así he dejado lo que es el rostro de mi osito, el cuerpo y las patitas. Lo único que vamos a hacer es quitarle un cachito, como una cuarta parte de uno de los lados, como la cuarta parte o la mitad de la mitad. ¿Cuándo empiezan los retos? Empiezan en marzo. Les dije que en marzo porque estos días son muy festivos acá en mi país. Marzo también, ¿verdad? Mayo son festivos. Entonces, como yo estoy en grupos de emprendedores, hay que cumplir con asistencia en las expoferias. Entonces se me complica andar en expoferias, estar con clases, produciendo. Entonces mejor lo dejé para marzo. Pero estos dos meses son muy ajetreados acá. Y solo va a ser un proyecto al mes. Solo uno al mes. Que se realiza. A veces trabajamos con videos pregrabados. Por ejemplo, si este proyecto no lo liberamos. Este molde no lo liberamos hoy. Puede ser que sea de uno de los proyectos del reto. Pueda que sea. O uno de moto, uno de carro, una fofucha. Un lapicero, una portalápices o una punterita. Este año vamos a trabajar solo con un proyecto al mes.
para que no se me carguen y para que puedan estar activas también en otras páginas. ¿Ok? Listo. Bueno, ya que tenemos acá todos los cortes y lo que ocupamos, entonces vamos a empezar a termoformar. Por ejemplo, el cuerpecito yo lo hice en un solo corte de fondo. Voy a tomar acá aproximadamente 12 por 12 de foamy del mismo color de las patitas, las orejitas y brazos. Y vamos a termoformar desde la parte superior hacia abajo para que no me quede ninguna línea que ocultar. Bien, acá no hay ninguna línea que ocultar. Y abajo es donde está, yo le digo, el remiendo. Entonces, miren, desde arriba hacia la parte de abajo, todo lo que pueda termoformar. De hecho, voy jalando el foamy. Y voy calentando en la plancha donde se me ha enfriado tan pronto. Para que se ablande y seguir estirando. Porque aquí lo que yo quiero es cubrir lo más que pueda. Lo más que yo pueda, ¿eh? Voy a quitar exceso. Llámese exceso las puntas, diría yo, ¿verdad? Porque siempre le dejo un margencito. Para seguir estirando, para que se siga cubriendo. Entre más cubrimos, se ve menos el desperfecto o la unión del foamy. Vamos a quitar acá. Miren, extraño tanto mi pistolita de silicón, como no tienen idea. Se me quebró en una expoferia que estaba trabajando. Y acostumbrarse a una nueva es difícil, ¿verdad? Todavía no me acostumbro a esta pistolita. Miren, voy cubriendo. Igual el exceso lo voy a tener que quitar. Esto no se va a ver, de todas formas no se va a ver. Porque va en la parte de abajo. Él está sentadito. Pero no quiere decir que no vamos a trabajar con calidad. Miren. Lo más estiradito, lo más cubierto que pueda. ¿Qué voy a hacer con la parte de abajo? Bueno, voy a tomar otro retazo. Y como es una nada lo que voy a cubrir, miren, pueden ser de otro color si quieren, uno más oscuro o con el del mismo color. Aquí voy a cortar alrededor. Yo también le doy calor para que se adhiera más a la pieza. Le doy calor. Como ya tiene silicón, entonces él va a pegar. Y ya se selló. Entonces nos queda el cuerpecito así. Igual como va en la basecita, no es algo que no quede bien o que me haga falta, sino para que quede así bien selladito. Ese es el cuerpo. Las patitas les dije que era este rectángulo que iban a sacar. 4 para las patitas traseras y 2 para las patitas delanteras. ¿Por qué las vamos a ocupar así? Bueno, lo primero que van a hacer es enrollar 2 de los rectángulos y les van a colocar alambre.
Porque si quiero que la patita tenga movimiento, al igual que lava el bracito, miren, o la patita delantera, eso solo se lo puede dar el alambre. Si tienen galvanizado de piñatas, con ese les puede. Yo utilizo clips de los grandes. Raquel Farias, mis son moldes de paga, no hermosa. Ah, después de 100 compartidos, liberamos 5. Por cada 100 compartidos, estamos liberando 5 moldes que se van a sortear al final de la clase. Depende entonces de nosotras cuántos moldecitos liberemos. Cuando ya estemos concluyendo la clase, vamos a ver cuántos compartidos hay. Si hay 100, solo serían 5. Entonces, lo sortearíamos entre las que queden hasta el final. Esa es la dinámica. Si no se llega a 100, ahí sí me la van a complicar. Es más, nosotros queremos que la página sea conocida y que más personas vengan y vean las clases que se están proyectando. Entonces, colaboremos, chicas. Sí se puede. Cada una de las maestras se esfuerzan por compartirles a ustedes lo poquito que sabemos, porque es bastante conocimiento lo que hay en el medio de las manualidades por aprender. Falta mucho, pero lo que ponemos en práctica nos funciona y nos genera. Yo doy clases acá en centro comercial y yo a las chicas yo les motivo, más que estar acumulando moldes o ideas o técnicas o materiales, que ellas lo vean como emprendimiento. La mayoría son personas jubiladas, son personas que no tienen empleo, o algunas los hacen porque les da, por hobby, porque les fascina el arte. Pero no está de más, ¿verdad?, que tu hobby te genere. ¿Qué tal que usted haga algo lindo que aprendió y otra persona lo quiera como obsequio para dar? ¿Y por qué no genera usted, ¿verdad? Recupera su material, sigue practicando. Por lo tanto, chicas, esa es la idea, sé, que tienen todas las maestras artesanas que compartimos. Claro que sí. Miren, para las patitas delanteras, como las patitas traseras, vamos a hacer los rollitos así. Voy a tomar acá otro clip. Otro clip para poderle colocar a estas patitas. Usted me va a decir, ah, pero no todo mundo, o todo mundo hace. Sí, todo mundo hace fofuchas. Pero no todo el mundo las hace como usted las hace. Y no a todo el mundo usted llega. Y no todo el mundo gusta de todo lo que hace todo el mundo. Entonces, usted puede que tenga su propio toque, su propio estilo, ¿verdad? O los colores que usa y así. Entonces, al principio uno tiene dudas, ¿no? De emprender o no emprender, pero la verdad que siempre es el cliente el que decide si sí o no el producto vale la pena. Así que no se desanimen, chicas. Se los digo por experiencia. Cada vez que puedo voy a mis expoferias, coloco ahí mi producto. Sé que es único porque las demás emprendedoras pues no lo realizan, aunque pueda ser que lo sepan hacer. Pero solo yo me atrevo a perder el miedo de que vean el FOMI desde otra perspectiva. Porque algunas veces me preguntan, ¿eso es masa moldeable? ¿O eso es papel? ¿O eso es origami? Y ya les explico que no, que es FOMI con la técnica del termoformado. Y puede hacerse cualquier figura que deseen. Y entonces empiezan los pedidos. Así que pierdan el miedo. Si les da pena hacer ventas en personalizada, entonces usted hágalo por línea, en línea. Así fue como yo empecé. Vendiendo aulas, vendiendo moldes, haciéndola, invitando a maratones.
Y ya luego que me atreví, entonces me fui con el producto físico y de las dos formas se genera. Entonces son experiencias de vida. Qué belleza, sí, no. Y les digo, después las mismas personas a uno le van retando para que se ponga a la vanguardia. Ya ven que están de moda los lacitos coquet. Miren, me ha tocado hacer que para mi sobrina, luego que para lucirlo yo a manera de publicidad. Y ahora están los pedidos a la orden del día. Más ahorita que empezó las clases en las escuelas. Miren, al igual que las flores eternas. No, les digo que tengo una de trabajo. Quisiera que las horas del día se hicieran más largas, mami. ¿Qué precio usted vende mí los proyectos? Por ejemplo, el dulcero del pandita que tiene en la mesa. Ese yo lo doy en... Lo daría en 150 lempiras. Y estamos a 25 lempiras por dólar. Entonces prácticamente vienen siendo como $7. De 7 a $8. Este. Ya si usted le coloca chocolates y demás, pues ya lo puede dar a $10. Así. Y este solo mide 10.5. Se imaginarán las fofuchas más grandes, ¿no? Las de aparador, las que son de dulce, portalápices y eso. Entonces ahí va. El cliente es el que sabe si soporta, ¿verdad? Para servirles, chicas. No quiere decir que en sus países lo tienen que vender igual, ¿verdad? Porque no sé si el FOMI es más económico en su país. Yo lo hago relativo a cómo yo lo compro y de hecho también de acuerdo al proyecto. Porque una motocicleta sé que me lleva mucho tiempo para tenerla lista. Se lleva materiales, otro tipo de técnica. Entonces, dependiendo del proyecto, también el precio. Miren, ya empecé a armar las patitas. Las delanteras, nada más las voy a dejar así. A las delanteras le voy a colocar sus manitas. Vamos a armarlas para dejarlas ya listas. Las manitas les vamos a dar un ligero calor en la plancha y le vamos a doblar la parte de los deditos porque es donde está sujetando el rótulo. Así, miren, tiene que quedar dobladito porque tiene que agarrar con la manito lo que es el rótulo. Por eso lo dejamos así. ¿Ya vieron? Entonces, en el caso de las manitas, las vamos a pegar así. Y acá luego le colocamos su rótulo y la pegamos. Pero este ya es cuando estemos trabajando las manitas. Acá las vamos a dejar listas solo para el montado. Si tienen más preguntas, háganlas, chicas. Si tienen más preguntas, si quieren conocer de proyectos, también. Cuando hacemos el rollito, miren, el alambre le dejé alambre de más. Esto me va a servir para incrustarlo en la esferita que me va a servir para la patita. Lo vamos a colocar acá en medio. En medio de la patita, ¿eh? Así. Luego vamos a buscar acá una superficie que me permita calentar el otro rectángulo para formar la patita. Una vez que está caliente, miren, usted
va a cubrir tanto la parte de la esferita como el de la patita. Y aquí tiene que ir estirando, estirando, estirando. Vamos a calentar muy bien esto. Por los dos lados, de hecho, para que no le dé tanto problema. Miren. Bien al borde. Para que le cubra bien, ¿ves? Usted apriete bien. Apriételo bien, ¿ves? Para que le forme su patita. Le va a quedar nada más la plantillita de la parte de abajo. Usted lo va a hacer con otro retacito de foamy del mismo color. Y vamos a pegar. Vamos a completar aquí. Y completamos acá atrás, estiramos, estiramos todo el foamy, todo. ¿Y por qué te sobró? Bueno, aquí es donde ustedes van a ajustar. Lo hice así por aquellas chicas que vienen comenzando el tema de las de los termoformados. Miren, aquí la patita ya quedó a la medida que yo la ocupo. Lo que pasa es que si lo dejamos, bueno, si yo lo dejaba corto, corto todo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que pueden llegárseme a perder en la instrucción. Prefiero que les quede así, o muchas veces el termoformado, como usted jala el foamy, no le queda tallado en la medida que uno le puede dar. Mire, aquí usted al tallar, y de hecho hasta le sobra alambrito, que este alambrito usted le va a servir para incrustarlo en el cuerpecito y colocar su patita. Y aquí usted ya solo le da forma. ¿Ok? Para colocar la patita también tiene que hacerle un corte inclinado. Ese cortecito inclinado lo necesitamos, miren. Ajustadito de fuera y también de dentro. Necesitamos ese corte inclinadito para que se adapte mejor a nuestro cuerpecito. Ya van a ver cuando lo coloquemos. Entonces, en la parte de abajo, usted le puede cubrir, les decía, con otro color. Si le quiere dejar otro estilo a la patita. Miren, pueden ser en dos tonos de cafecito o en el mismo color que está trabajando. Yo le voy a hacer... Le voy a hacer pezuñitas a este. Para que vean la diferencia entre uno y otro. Si ustedes lo quieren colocar, también bien puede. Con retacitos de foamy, usted puede trabajar su proyecto. De hecho, yo le digo a mis retacitos que esa es mi ganancia. Cuando logro sacar proyectos de retazos, ya digo yo, son mi ganancia. Porque los otros... Ya trabajar proyectos con lámina viene siendo como el sacar el material que compré. Pero mis ganancias las vengo sacando de retacitos. Miren, sellé ya mi patita y ya está. Lista para colocarla al cuerpo. Vamos a trabajar la otra patita. Si ustedes me dicen, pero realmente entonces cuánto le quedó de largo, le voy a decir. Me quedó de 5 centímetros.
de 5 centímetros la patita. Pero muchas veces trabajar con retazos tan pequeños cuesta, se nos hace difícil, por eso le muestro cómo lo trabajo yo, pero usted se puede también acomodar a trabajar a su manera. Miren, aquí yo jalo, jalo. Si toca calentar nuevamente, caliento para darle forma, que la patita esté bien formadita. Una vez que se ha enfriado, le aplico silicón para ir pegando. Lo ubicamos muy bien y cortamos el exceso. Cuéntenme cuántos compartidos llevamos. A ver cuántos moldes hemos liberado. Si realmente quieren liberar los moldes, ayúdennos a compartir. Por cada 100 compartidos vamos a liberar 5 moldes. Los vamos a hacer por sorteo. Debe quedarse hasta el final de la clase. Si quiere ser una de las afortunadas. O afortunado. Tienen que estar seguras qué patita están haciendo, ¿eh? Para también hacer los cortes inclinados correctamente. No se vayan a equivocar y queden con las dos patitas del mismo lado. A veces por no concentrarse les pasa eso a uno. ¿Quién me puede decir cuántos compartidos llevamos? A ver. ¿Quién me hace ahí el favor? Si motivan o no motivamos. Si motivamos o no motivamos. Estoy colocándole la parte que cubre la pezuñita, ¿eh? Muchas gracias por compartir para servirle, profe. Tenemos pendiente su clase en la página. Esperamos que sea pronto. 75 compartidos. Bueno. Quizás en lo que terminemos de realizar el en vivo, se hayan llegado por lo menos a 100 compartidos. A veces no entiendo al público, a veces me dicen, ay, regálame el molde, pero no colaboran, no están, no comparten. Entonces, con la pena, ¿verdad? Magda Quiñones, ¿cómo está? Bienvenida, hermosa. Gracias por su compañía. Miren, acá ustedes van a calcular lo abiertito que quieren sus piernitas en el fofuchito, ok, y así de esa misma manera vamos a colocarla acá la patita, y de así de esa manera entonces ustedes pegan, vamos a pegar, aprovechar a pegar aquí para que vayan viendo. Miren, el hecho que le hagamos el corte biselado ayuda a que se adapte mejor la patita al cuerpo. Cuéntenme si se puede ver bien, si se escucha bien, chicas. Apenas hoy logré que me arreglaran mi celular porque la pantalla se miraba bien rara, no se miraban muy bien los en vivo. Pero creo que hoy limpiaron ya el lente y ya se puede ver mejor. Bueno, yo miraba mejor.
Espero que ustedes también puedan ver bien el tutorial. Miren, acá así, doblada la patita, la podemos doblar más si quieren. Y hoy bien impaciente. Voy a colocar acá la cola en el medio de las dos piernitas, porque también eso me sirve para saber dónde puedo ubicar la otra patita. Miren, en medio va la cola. Y ahora pegamos la otra patita. Se ve y se escucha muy bien. ¡Qué bueno! Gracias, hermosa. Ahora sí vamos a colocar la otra. Lo primero, vamos a doblar la patita, el alambre. Podemos cortar si vemos muy largo. Y lo ubicamos y lo pegamos. Creo que me quedó muy abajo. Ahí. En esta temporada de amor y amistad se da muy bien lo de osos, conejos, ¿verdad? Flores, porque eso es lo que normalmente regalan los enamorados o los amigos a las amigas, o a veces las mamás a los hijos o los hijos a las mamás, ¿verdad? Por eso estamos realizando un osito. Hay dinámica para los moldes. Sí, Sandrita, por cada 100 compartidos vamos a sortear 5 moldes entre las presentes. Buenas tardes, ya le compartí. Gracias, América. Ya andan mis chicas de Honduras fieles. Les agradezco infinitamente el apoyo. Muchísimas gracias. Miren. Como ustedes quieran dejarle las patitas. Vamos a guardar esta herramienta por acá. Todo esto que no nos sirve. Y lo que nos hace falta entonces es, pues, la cabecita. ¿Ya vieron? Vamos a termoformar la cara. Y ustedes pueden hacer su foamy. Toalla, comprarlo hecho. Y acá a mí me gustaría que el cuerpo, la carita le quedara así como tipo toalla. Así que yo voy a utilizar mi cepillo de alambre para poderle dar textura a este foamy y poder termoformar la carita. Denme 2 segundos. Si se mueve por ahí la pantalla, me disculpa. Miren, lo único que tienen que hacer es pasar el alambre de un lado al otro en todas las direcciones sin tener que romperlo, obviamente. Hasta que le quede la textura deseada. De aquí yo voy a tomar para termoformar por los dos extremos que ocupo. Y de hecho, miren acá, una tirita de 1 centímetro más o menos para colocarle alrededor. Vamos a termoformar. Vamos a ver si tenemos otra pintura de mejor base. 85 compartidos, vamos chicas, sí se puede.
Habemos 7 personas en pantalla. Yo creo que si podemos, si cada una comparte sus 10, podemos llegar a una cantidad justa para que puedan las 7 personas puedan lograr un moldecito. 7 o más. Si se agregan más chicas, pues a compartir más para llegar a más y así poder alcanzar todas el moldecito. Miren qué lindo se mira ese perfil. Si usted tiene tiempo, si usted logra el molde, si usted tiene tiempo, elabórelo. Les decía que posiblemente podría ser un proyecto en el grupo de reto. Posiblemente. Si usted con tiempo lo realiza, pues ya ven, mejor que ya tienen una gran ventaja, ya lo hicieron. Si está en el grupo de reto y le toca presentar su proyecto, ustedes ya van a tener su trabajo. Siempre me salgo con mi sorpresa. Y casi nunca les digo lo que pretendo hacer. Pero ustedes son afortunadas el día de hoy. ¿Qué tal que les diga? Bueno, para entrar al grupo deben realizar el osito de aquella fecha. ¿Verdad? Puede ser, no digo que sea así. Sigamos compartiendo. Gracias, Ivoncita. Compartido, profe. Gracias, Natalia Peralta. Muchísimas gracias. Yo solo veo 7 en vista. No sé si hay más personitas por ahí. Ya ven que el tóxico anda hasta hackeando las cuentas. O manda unos mensajes raros de cuentas ahí. Que hasta da miedo. Pero algunas veces no... yo por lo menos yo no le pongo atención cuando me llegan mensajes todos raros para no tener que afectar la página como una vez me pasó, ¿verdad? Que perdimos el acceso y fue hackeada y tuvimos que empezar la nueva. Pero también me sorprende, miren, ya si no hubiera comenzado una nueva página, no hubiera tenido por 4 años una segunda página. Ya vamos a tener 3 años o 4 años en la segunda página, imagínense. Entonces agradezco a todos los que me escribieron y me motivaron a seguir adelante, a volver a abrir la página. Y ya ven, que el tiempo pasa rápido y nosotros pues estamos trabajando todavía en ella. ¿Cuándo comienzan los retos? Comienzan en marzo, ya pronto, dentro de 15 días aproximadamente. Primero tengo que cumplirles con entregarles su aula a las chicas que están ahí, que les tengo pendiente. Luego, verificar que cumplan algunos requisitos que he pedido, las personas que están allí o las que quieran quedar. Y luego invitar personal, chicas nuevas, con convocatoria en la página. Y pues así. Yo ya compartí en grupos mis tóxico. Me bloqueé. No, chica, no traten. Miren, en mi página está Artística Cel Creaciones. Ese es mi grupo. Ustedes pueden compartir sin problema. Les cuenta los compartidos. Por si en otras páginas no se los permiten, sepan que ahí tienen ese grupo disponible para que colaboren con las maestras que quieran. Dinámica. Va a ser convocatoria. Sí, voy a hacer, y bolsita. Voy a estar avisando bien seguido para que sepan la fecha de que comenzamos. Solo deben estar atentas. Ahorita estamos terminando. Ahora mismo estamos terminando un maratón ahí en la página. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso para organizar la convocatoria a los retos. Así va. Seguimos con 85 compartidos. Gracias, Andy, por la estadística. Bueno, miren. Así nos ha quedado el rostro. Le coloqué su tirita mágica.
vamos a ubicarla acá en el cuerpecito y se la vamos a pegar con un palito de madera. Pero primero voy a hacer acá un cortecito como si fuese un óvalo. Miren, también se me olvidó esta piecita. Como un óvalo, estoy utilizando este que está aquí reciclado. Le voy a dar calor en la plancha y lo voy acá, ¿ve? A ajustar o a darle forma en mi pancita. Se lo hice en color blanco, pero ustedes lo pueden hacer en el color que deseen. La manchita de la pancita. Sueli, ¿cómo estás? 122, gracias, hermosa. Lleguemos a 200 para que podamos lograr 10 moldes. Lleguemos a 200. Inviten a más amigas. Díganle, comparte, amiga, comparte tu perfil personal. Por cada 5 compartidos, por cada 100 compartidos, son 5 moldes. Miren, la pancita. Ahora sí voy a desconectar acá porque vamos a trabajar nada más en el montaje. Voy a perforar la parte superior y la parte del cuellito. Y vamos a cortar un trozo de este palito de madera. Miren, unos 5 centímetros. 3 centímetros he dejado acá y aproximadamente 1, 2 por dentro. Y voy a pegar. No le hice ningún cuellito adicional. Así nomás quedó. Ahí vamos formando. Parece que fuera un... Parece que fuera un osito bebé, ¿verdad? ¡Qué lindo! Miren, con su colita y todo. Como ya tenemos los ojitos, le podemos ir pegando en su carita. Miren qué lindo. Los ojitos, su nariz, su naricita en medio de los dos ojitos, su otro ojito. Del otro lado, ya tenemos hechas las orejitas, así que vamos a ubicársela. Ay, qué hermoso, le está quedando lindo. Sí, parece, miren, en esos recuerditos de baby shower, estas cositas quedan lindas. Muy lindas quedan estos ositos, así como recuerditos de baby shower, en una bolsita de organza con dulcecitos, no, se ganan el show. Ahí les digo yo, nos ganamos el show. Miren, le podemos colocar acá un moñito rosa. Me parece que este moñito rosa le queda bien. Estos moñitos les he compartido en varias ocasiones. Igual lo pueden hacer con cinta de raso, ¿verdad? Acá creo que lo... Permítanme que lo pegue mal. Miren, en rosadito. Los bracitos, uno para cada lado. Le damos formita. También los acomodamos. Recuerden que está sosteniendo el rotulito
de amor y amistad. Entonces aquí voy a ir calculando qué tan abiertito tiene que quedar para que sostenga mi rótulo, ¿eh? A esto tenemos que hacerles cortes biselados. Cortecitos biselados también para que esos bracitos queden bien colocaditos. Saludos hasta Venezuela. Soy Calá. Saludos. Gracias por acompañarnos. Miren. Puede tener acá en las manitos un rótulo de te amo, te quiero, eres mi amiga, mi mejor amiga, abuela, te amo, te quiero, ¿verdad? Sí, sí hay dinámica. Por cada 100 compartidos, regalamos, vamos a sortear 5 moldes. Entonces, miren, en Baby Shower también les queda muy bonito. Un recuerdito de Baby Shower también les queda muy bonito el proyecto. Miren, acá él o ella están sosteniendo el rótulo de amor. Le vamos a colocar acá un poquito de silicón y el rotulito que no le cubra su carita, obvio. Ubicado de manera que no me le cubra. Que no me le cubra la carita para que se vea lindo, precioso. Y solamente le aplican tantito silicón, lo pegan a su basecita. Si quieren decorar la basecita con algo de foamy o algo verde, ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Con alguna cinta o alguna organza también. Y así, pueden dejar la latita solamente así o le ponen el moñito de cinta y ya le pueden regalar acá. Miren, pueden hacer picadito del mismo foamy que les va quedando acá de sobra, o pueden con papel china o papel crepe hacer tiritas como gusanitos, lo colocan acá y ya regalan dulcecitos, un juego de aretes, algo, ¿eh? El proyecto completo tiene un tamaño, les decía, de 19.5, y solo el fofuchito tiene una estatura de 10.5. Como ven, lo pueden colocar así o lo pueden aún más decorar con un lacito de esta cinta para que le puedan colocar más. Entonces, se los hice en colores diferentes, pueden ser panditas, pueden ser ositos en este color camel, pueden ser en rosado, en rojo. Hay gente que es bien vanguardista, ¿verdad? Lo pueden hacer en grises o mixeados y así sucesivamente, pues ustedes tendrán ahí pues mejores ideas y me las comparten. Ay, precioso, qué bueno. Bueno, ¿cómo creen? ¿Qué ven ustedes que ya hemos terminado? A ver, ¿cuántos compartidos llegamos para saber cuántos vamos a sortear? Cuéntenme. Veo 10 personas en pantalla. Si hay 200 compartidos, sería un molde para cada uno o una. Si no, entonces solo serían los que pudiéramos alcanzar sortear. Por la cantidad de personas, por la cantidad de compartidos que llegamos, perdón. A ver, ¿cuántos compartidos? Alguien que me pueda decir.
Gracias, Miss Gladys. Gracias, Magda. Gracias. Gracias, Soy Calá, Ivonne, América, Andy, que estuvo ahí desde el comienzo. Gracias, mi Brenda, por la invitación. Le deseamos muchísimos años más, bendiciones, salud. Espero que el proyecto le haya gustado. Y pues estamos para servirle las veces que usted quiera que le compartamos. Miren, acá la carita, no me dicen, no me dicen. Le hace falta chapitas. Vamos a ver, les estoy dando tiempo. 176. Solo faltan 24. Les voy a dar tiempo de que compartan. Miren, por mientras le voy a ir colocando el rubor a los cachetitos. Le voy a ir colocando el rubor o las chapitas, no sé cómo le dicen ustedes, para que se le vean más coloraditas los cachetitos con un delineador y pintura roja, negra o el color que ustedes quieran. Le vamos a hacer pestañas, cejas, miren. Unas pestañitas por aquí. Unas pestañitas. Y una cejita bien disimulada. Miren. Vamos a seguir acá. Vamos a hacerle sus pestañitas desde este otro extremo. Pueden salirse y volver a entrar y me confirman cuántos compartidos llevamos. Miren, ya le hice sus pestañitas, sus cejitas. Lo más alargado, como a ustedes les gusta más, ¿verdad? Sí, muy discretas o muy pronunciadas. Miren, pestañas y cejas. Y en cuanto a la boquita, puede ser también así sarcástica, sonriente, con la boca, con la lengüita de fuera. Y ahí es cuestión de ustedes, ¿verdad? Volví a compartir. 185. Gracias, Andy. Miren. Así su boquita, sencillita para que no se me compliquen tanto. Y ya. Eso vendría siendo todo, ¿ves? Si el moñito no le gusta en rosa, lo pueden colocar en rojo, en verde y así. Si la base no le quieren colocar, si a la base no le quieren colocar un moño, le pueden colocar algún sticker o algo, aunque siento que va a ir muy cargado. Quizás si ella puede estar agarrando, de hecho, alguna mariposita, una rosa, y ahí la decoración que querramos, ¿verdad? Bueno, aquí para que vean las dos versiones, confírmeme el último dato, 185, confírmeme a alguien más si realmente llegamos hasta allí o hay un poquito más. Confírmeme a alguien más o 185. Bueno, tomen una captura, chicas. Les voy a dar 10 segundos. Una captura, porque veo que hay 9 personitas. 11 hay ahorita. Una captura. Les voy a dar 10 segundos. Me lo van a mandar a mi perfil personal, Gisela Zelaya, o a mi WhatsApp, más 504-9281-0418. Repito, a mi WhatsApp, 9281-0418. O a mi perfil personal, Gisela Zelaya. Agradeciendo a las 11 personitas que estuvieron desde principio a fin. A ellas les voy a compartir el molde con todo gusto. Y las personas que lo vean en diferido, pues sepan de que será un proyecto de mi grupo de reto que empieza ahora en marzo. Qué bueno que les gustó. Bello, mi gracias, Ivoncita. Bello, gracias, Magdita. Voy contando 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchísimas gracias, chicas. Recuerden, dejen su like, denle me gusta, dedito arriba, activan la campanita. De acá de la página de Miss Brendita, de Tallitos Creativos Kiri, o en mi página Artística Cel, tutoriales que con gusto también les estaremos atendiendo y compartiendo videitos para que aprendamos entre todas. Agradezco a todas las que me acompañaron de principio a fin y las que me manden su captura. Tienen hasta la medianoche de hoy, no más, chicas, no más. Porque recuerden que pues andamos en obligaciones. En mi página va a haber un maratón. Tenemos maratón y hoy va a estar una clase. Entonces necesito compartirles esos moldes hoy. Si ven que me atraso, pues recuerden, voy a estar ocupadita. Pero por eso estoy dando hasta medianoche para que me manden su captura. Manden su captura para que podamos enviarle su molde y pues yo agradecida que me hayan acompañado. Julia, muy bonito, precioso le va a quedar mi gracias mi Brenda, gracias, no me dejó tomar la captura a mí. Luz Isabel, escríbame, veo que tiene la insignia de compartido. Si no consiguió la captura, mándeme un mensaje, Luz Isabel, porque veo que tiene la señal de compartido. Entonces sí le voy a mandarle el molde. 203 compartidos, nos faltaron 300 para liberarlos del todo. Bueno, nos despedimos entonces, chicas, con los proyectos en pantalla. Muchísimas gracias y sería hasta la próxima entonces. Cuídense. Feliz noche. Chao, chao.